en conjunto con Migración Colombia, la Policía Nacional y también con los propietarios del predio aledaño al intercambiador vial, que es la salida hacia Agua Azul. Este es el tercer día de intervención que estamos haciendo en este sector, donde lo que hemos hecho es hacer una recuperación de un predio de propiedad privada, donde pues hoy ya se termina el reforzamiento de una cerca que pues permite que las personas de los ciudadanos extranjeros vuelvan nuevamente a ocupar este lugar. También con la Secretaría de Obras estamos coordinando la recogida nuevamente de muchos de los residuos o escombros y basuras que han dejado en este sector, y también pues hemos hecho con Migración un trabajo de sensibilización, diciéndole a la población migrante pues que entendemos su situación crítica por la que están pasando, pero estos entornos y todos estos lugares pues representan para la ciudad un lugar que, como todos sabemos, es el ingreso a nuestra ciudad, y pues esta situación pues resulta bastante crítica para muchos ciudadanos que han reclamado que se intervenga y que se recupere, pues porque este es un lugar que, como bien lo saben, el intercambiador es un lugar que como municipio tenemos que mantenerlo en óptimas condiciones. Entonces, ese es el ejercicio que hemos venido adelantando en estos 3 días.